Bueno, pues siguiendo el recorrido de este jardín botánico, nos hemos encontrado una sorpresa, que Antonio y José son los que se encargan de cuidar, y vemos que hay aquí una placa a un muchacho que de dónde era. De Poderola. ¿Y por qué ese homenaje aquí en el jardín botánico a este hombre? Porque le gustaba mucho correr por la tierra. Ah, y de Junquera y murió de cáncer, pero lo entregaron en homenaje aquí, en la placa, a Junquera, a la... Un chico que le gustaba mucho la naturaleza y solía venir mucho por aquí. Y solía mucho venir. Y con vosotros se llevaba aquí en el botánico y le han reconocido su familia y le han puesto aquí la placa. Le han traído la placa aquí a Junquera, al jardín botánico. Y tú siempre te encargas de que tenerlo cuidadito, esta piedra, y que no le falten... La piedra la puse yo, le puse los buquetitos y ahora le he puesto un ramo de flores. Y creo que también tiene sembrado algo delante, un pinzapo. Un pizapo, ¿por qué? ¿Aquí en Junquera? En Junquera, la Sierra de las Nieves, las Torrecillas, la Sierra de las Nieves, donde hay más pinzapos casi en toda España. Hombre, yo te he dicho eso porque no podía faltar pinzapo, porque ese es el árbol emblemático de la Sierra de las Nieves, y mayormente aquí en Junquera. Y lo cogían para ponerlo en Navidades y lo llevaban a Málaga los coches y se acarreaba de la sierra con las bestias. Pero ya yo eso está protegido. Ya no lo van a coger. Más bonito verlo ahí en el bosque. Claro. Y ahora tenemos aquí mucho sembrado. Ya hemos visto que hay pinzapo azul, pinzapo verde. Uh-huh. Y también hemos visto que a este muchacho, como venía tanto a visitar la sierra, pues la tierra para que se la ha puesto aquí. Y se le ha plantado un pinzapo delante para que vaya creciendo. Uh-huh. Y nunca olvidéis a este muchacho de... No nos olvidamos de él. Vale, pues gracias y vamos a seguir a lo largo de viendo las actividades que hay por aquí. Venga, hasta ahora. Pues siguiendo en el jardín botánico, pues nos encontramos aquí con Felipe Porra, técnico comarcal de Cruz Roja, y uno de los que lleva también con estas muchachas en estas actividades que se hacen aquí en este jardín, lo cual, como hemos dicho anteriormente, pues cada día están más bonitos y las plantas van creciendo y agradecidas lo que estas mujeres y hombres hacen por este jardín. Feli, ¿qué tal la tarea de que tú llevas con estas mujeres en esta comarca, que son, creo que vienen de otros pueblos por aquí a este jardín? Pues la verdad que es una actividad muy bonita y se está incorporando mucha gente nueva, porque antes solamente dábamos talleres de memoria, estimulación cognitiva, y por ejemplo con este tipo de actividades, que se adapta muy bien a la historia de vida de cada una de estas personas, pues se han incorporado, por ejemplo, hombres que a los talleres de memoria pues no se incorporaban, por el tema de los prejuicios o por el machismo. Entonces, pues muchas personas pues se han incorporado nuevas a este tipo de actividades, que lo que intenta fomentar pues la actividad física a través de actividades forestales, como es siembra, como es... Realmente, pues cada día están más bonitos y las plantas van creciendo y agradecidas lo que estas mujeres y hombres hacen por este jardín. Feli, ¿qué tal la tarea de que tú llevas con estas mujeres en esta comarca, que son, creo que vienen de otros pueblos por aquí a este jardín? Pues la verdad que es una actividad muy bonita y se está incorporando mucha gente nueva, porque antes solamente dábamos talleres de memoria, estimulación cognitiva, y por ejemplo con este tipo de actividades,
que se adapta muy bien a la historia de vida de cada una de estas personas, pues se han incorporado, por ejemplo, hombres que a los talleres de memoria pues no se incorporaban por el tema de los prejuicios o por el machismo. Entonces, pues muchas personas pues se han incorporado nuevas a este tipo de actividades, que lo que intenta fomentar pues la actividad física a través de actividades forestales, como es siembra, como es reforestación, como es trasplantar macetas de una a otra. Y de esa manera pues fomentamos la actividad física de personas para que tengan un envejecimiento saludable y un envejecimiento activo. Estos talleres que fomentáis aquí en Cruz Roja, para mayores, también puede ser para gente que tenga discapacidades y eso, ¿pueden venir? ¿Son ahí algunas personas así que tengan discapacidad? Sí, tenemos talleres. Hay dos proyectos en el que trabajamos desde Cruz Roja a nivel provincial. El proyecto de atención integral a las personas mayores, que el requisito de acceso es mayores de 65 años. Y después hay otro proyecto que es proceso de envejecimiento, que a partir de 55 años se pueden incorporar al proyecto. Y entonces pues es como una, es nuestra pequeña cantera. Son personas que no tienen la edad de 65 años, pero están en proceso de envejecer, como estamos todos, pues y vamos incorporándola poquito a poco. Sí, es una manera de que ellos, su memoria esté puesta en esto, que son los lunes cuando se reúnen y las actividades que hacen aquí, y tienen la ilusión de que sea lunes rápidamente para venir aquí, porque le viene bien para su proceso de mental y todas esas cosas. Y mejor sitio que este, mejor ambiente que hay, no puede ser otro. Sí, nosotros, es lo que dice, los lunes, normalmente tenemos los lunes. Y bueno, intentamos que crea un ambiente grupal, que sea enriquecedor, que fomente, porque las personas mayores muchas veces se da pues la problemática de la soledad. Aquí en estos pueblos no se suele dar tanto por el tema de las familias, los vecinos, pero aún así hay personas que, como decís vosotros por aquí, son forasteros. Entonces hay personas que, buscando alquileres baratos, pues vienen a parar aquí y se encuentra totalmente sola. Entonces nosotros intentamos crear un equipo, un grupo que sea más bien familiar, donde pues nos preocupamos del día a día, celebramos cumpleaños de las personas para que no se sientan solas. Y aparte, pues tenemos, como ha dicho bien, tenemos visitas que a lo mejor no coinciden los lunes, de otras asambleas locales de Cruz Roja, incluso de ayuntamientos, de otros ayuntamientos de Málaga o de otros tipos de grupos ecologistas que vienen aquí. Le hacemos visitas organizadas, visitas guiadas, y es muy enriquecedor y es una experiencia muy innovadora desde nuestro punto de vista, porque hemos incorporado a personas que eran usuarias. A poquito a poco se han ido impregnando de los valores de Cruz Roja, y hay personas que pues han acabado siendo voluntarias, como es Clavelito, como es Catarrito. Sí, ya veo que es verdad que la actividad que están haciendo esta mañana, preparando y organizando para enseñarle a este grupo que tenía hoy de Almojía precisamente, pero yo también veo una cosa muy, una idea muy buena, es que las mayores hagan convivencia con los niños de los colegios cuando vienen y le expliquen cómo son las semillas y cómo se plantan, cómo se riega, cómo se mantiene. Cierto, muy bien Manolo, se me había olvidado. También, aparte de los colegios y aparte de las asambleas locales y de otro tipo de instituciones, también vienen colegios de educación primaria y de secundaria, instituto. Y lo que intentamos es hacer actividades de intergeneracionales, que haya una convivencia y los niños pues vean que las personas mayores aportan y enriquecen su experiencia, porque muchas veces no se da el valor a las personas mayores tanto con su experiencia de vida y lo que tienen que aprender. Las personas mayores aportan su saber, que más que ellas del tema agrario o el tema forestal no sabe nadie. Pues la verdad que sí, porque cada una pone su granito y mira qué montaña más grande y más bonita estáis creando aquí. Muchas gracias, Félix. Un placer y gracias.